Hablando con mis amigos durante el año, algo que siempre venía a la conversación es la facultad. Una de mis amigas dijo, va a ser raro no pasar los recreos ni los mediodías juntas. Y hasta ese momento no me puse a pensarlo, pero pegó. Yo soy una persona que tiende a estresarse y ese tema en particular afectó. El cambio de ver a las mismas personas por 15 años, todos los días, a tal vez no verlos nunca más. Personas que nunca tuve en cuenta tal vez, pero que siempre estuvieron. Personas con las que tengo mil y una historias, cumpleaños, juntadas, hasta festividades. Cosas que no me quiero olvidar. Nunca tuve que aprender cómo socializar, en clase principalmente, porque siempre estaban las chicas. Nunca tuve que aprender a socializar en general, porque siempre tenía un amigo o una amiga que estaba ahí para ayudarme. Nunca tuve que manejarme afuera de Quilmes / Jornal. A partir de febrero iba a cambiar todo. ¿Y cómo voy a continuar esas amistades que tanto quiero? Justo antes de esta charla, con Rafa, una de mis amigas de más años, fuimos a caminar por la primaria. Veíamos salones en los que pasamos años y pensé, esto no va a ser lo mismo, va a terminar la etapa de pasar a jugar al poliladro, jugar al chin, a tener que estudiar para la facultad. A ver estas personas, a Rafa, a mis compañeros de 15 años de vuelta, a conocer a mil personas nuevas todos los años. Y yo no sé cómo hacer eso. Otro problema que hablamos fue cómo mierda nos vamos a ver. Perdón la palabra. Todos vamos a ir a facultades diferentes con horarios diferentes. Y no es algo que me moleste los horarios, porque yo aprendí a adaptarme a horarios de otras personas. Pero vamos a pasar de estar 10, 15 minutos de diferencia a estar a kilómetros. Van a haber personas que están en la UBA, UCA, DITELA, La Plata. ¿Y cómo nos vamos a ver todos? Y lamentablemente yo, queriendo estudiar medicina, me dijeron que me despida de mi vida social. Pero yo no quiero. Una de las mejores cosas de esta vida fueron las amistades que me pasaron en el secundario, tanto adentro como afuera. Estas amistades donde ni yo sé ni cómo ni cuándo aparecieron, pero que agradezco con toda mi alma que estén. Además, cabe aclarar que muchas amistades, si se pueden llamar así, existen únicamente gracias al colegio y que afuera de la institución no sé qué van a pasar con ellas. En unos meses se termina todo esto. Se terminan los findes, las comidas al mediodía, las meriendas, se va. Y la pregunta que me queda es, ¿cómo voy a seguir? ¿Voy a pasar de ver a las mismas personas todos los días los últimos 15 años a tener que aprender a conocer a otras personas? Mi burbuja de seguridad, en donde encajo perfectamente, se va a romper. Y voy a tener que aprender, quiera o no, que hay otras personas afuera de Quilmes. Esto recién me di cuenta en Bariloche. Volvimos hace una semana y nos lanzaron un grupo lleno de personas de toda Argentina. Y yo no supe cómo adaptarme, yo no supe cómo encajar. Mi burbuja se iba rompiendo mientras iba conociendo personas. Porque acá en Quilmes siempre es, yo te conozco a algún lado, yo conozco tu nombre, yo conozco tu historia, al menos un poco. Pero allá volvíamos a lo básico, volvíamos a primaria, al jardín. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Y todo se repite. Es una historia que se repite cada etapa que pasás. Para terminar esta charla, quería recordarles que las amistades se basan en esfuerzo y dedicación mutua. Yo ya sé que voy a perder amistades, y lo acepto. Pero voy a trabajar lo más duro que pueda para continuar con mis amistades creadas. Porque son las amistades más preciadas, las que me construyeron, las que me formaron. Las personas con las que puedo ser yo en mi máxima expresión. Y a ellos, por ellos, nunca me voy a dejar de esforzar. Muchas gracias.